Son personas que conviven entre nosotros, pero que nos atacan todo el tiempo, están buscando víctimas como nosotros. Y precisamente, unas ladronas fueron por lana y terminaron trasquiladas, salieron trasquiladas. Y es que enfurecidos comerciantes lograron capturarlas y las raparon. Vamos a ver qué ocurrió exactamente. Es la furia de la población haciendo justicia con sus propias manos. Desnudaron, golpearon y hasta raparon a dos ladronas que minutos antes habían atacado a un comerciante. Son hombres y mujeres que decidieron imponer un severo castigo a estas dos mujeres, quienes intentaron atacar a un vendedor de la avenida Alfredo Mendiola en San Martín de Porres. Las mujeres, acorraladas por la manada que las perseguía, vieron en este grifo su mejor escudo. Según un testigo, una de las delincuentes agarró una manguera y empezó a rociar combustible a quien se le acercara. Se agarró de la manguera para que no la ataquen y pistolear para botar el combustible. Empezó a pedir por todos lados, todo esto era un rítmico. Y de ahí el GLP hizo lo mismo, se agarró la manguera, se enrolló para que no se la lleven. Su defensa no le sirvió. Enfurecidos, los comerciantes lograron reducir a ambas delincuentes, quienes fueron golpeadas, amarradas y hasta les quitaron la ropa, para finalmente cortarles sus largas cabelleras. Hemos hecho justicia nosotros mismos en nuestra mano. Eran tres mujeres, eran tres choras más de un hombre, pero el hombre se escapó. La Policía Nacional y el Serenazgo lograron salvar a las mujeres de un castigo mayor. El policía está por la fuera, el Serenazgo San Martín no viene acá. Aseguran se defenderán de la delincuencia a toda costa, ante la ausencia de las autoridades, que dicen solo llegan para desalojarlos de las calles de la zona. No podemos respaldar estas reacciones, pero vaya que provoca.